Se une a esta edición de Fútbol Picante Rafael Ramos Villagrana. ¿Ya estás listo, Rafa? Te veo que estás ajustando todavía las cámaras. No, lo que pasa es que a veces cuando el teléfono se conecta al Wi-Fi va y viene. Entonces lo alejé y lo puse solamente en teléfono, entonces ya no debe de cortarse. Así que venga, échele. Que regularmente se le corta. Un saludo a todos, Ramos, en la mesa. Falta de saldo. También hay que pagar el internet, ¿no? También hay que pagarlo. Hay que por pagar supuesto. El internet. Es bueno no retrasarse en eso. Bueno. ¡Vecino! ¡No cambie la contraseña! Ya le avisé al vecino que no cambie la contraseña. Venga. Allá vámonos. No hay diablito. A ver. Probabilidades del 1 al 10. Luis Rafael Ramos Villagrana. América terminará el torneo sin perder nuevamente. ¿Qué probabilidad tiene de que eso suceda del 1 al 10? Me voy con el 10, aunque esté faltando a mi palabra. En este ejercicio que hicimos hace como dos semanas, yo decía que precisamente si veía algún peligro ligero para el América era ante San Luis. Pero después de las siguientes demostraciones, queda claro que se va de filo invicto hasta la final y la gana. O sea, eso no me queda ninguna duda. Wow. No, el América está jugando muy bien. Además, los últimos días, el tal Ortiz ha dado una muestra de categoría y manejo de grupo y manejo de personalidades tan disímbolas como las que tienen el equipo, que me parece que no hay manera de que lo detengan. Ya poco a poco el mito del Rey Miedos se va cayendo, ya poco a poco el mito de los Super Tigres se va cayendo, y bueno, sí. Pachuca está emergiendo se eventualmente, los dije, se los pero no hay nadie que detenga al América en este momento. 7 victorias consecutivas, 8 partidos sin perder. Por favor, ¿hay VAR de aquel ejercicio que hicimos del calendario en donde he estado perfecto en 8 partidos? Le pido a la producción que me busque el ejercicio del VAR. ¡Tú lo borraste! Sí. Me dijeron que habías borrado el archivo. Se dice borraste, no borraste. Extorsionaste al productor para que borrara el archivo. Okay. Extorsionaste a la producción. Se dice extorsionaste, no extorsionaste. ¿Y yo qué? Okay. Nunca, perdóname, pero ese nunca lo voy a decir yo. Español, no tengo ningún problema. No sabía, siempre me sorprende. Espérame, déjalo. Ese tipo. Déjalo, ya está. Ya que hecho. No, espérame. Es que el ese de dijiste y trajiste y contaste es muy de la dislexia de los narradores uruguayos. No doy nombres, pero esa a mí no se me va. Esa a mí no se me va, perdón. ¿Cuál? Repítela no otra vez. No doy nombres. Pero repítela, que no te escuché, me habló esa la producción. O sea, lo que dijiste, es que hay compadre. Hay un hábito de decir contaste, dijiste, trajiste. Ese es muy de narradores uruguayos. Otra cosa. ¿Cómo se dice? ¿Te arrugaste o te arrugates? Bueno, acuérdate de lo que decía, ¿se acuerdan lo que decía el Che Baldati, no? Que él no entendía, dirigiendo al Morelia, le decía el Che Baldati, es que yo no entiendo, me dicen ganates o trajites, pero me dicen el Che Baldate en lugar de Che Baldati. Recuerden cómo hablan los de Michoacán, algunos... Ellos son italianos. Zonas, ¿no? Son nuestros ítalo-mexicanos, por eso en Michoacán cuentan 11, 12, 13. No se metra con mi patria paterna. Okay. Mi padre es de Santiago Tangamandapio. ¿Y no hablaba en italiano? ¿No contaba en italiano 11, 12, 13? No, te voy a explicar por qué. Porque él de inmediato lo metieron al seminario y en el seminario ya sabes cómo son de bravos. O sea, ¿eres hijo de un cura? Entonces... No, para nada. Okay. Para nada. Siguiente. Yo entro a la iglesia y se encienden los íconos. Bien, probabilidades del 1 al 10. Pumas ya no ganará torneo. Chécame el calendario. Sí va a ganar. Del 1 al 10. A ver, entendiendo que 10 es ya no gana en este torneo, yo me voy con un 11. Después de, yo había sido 11, ligeramente reflexivo. ¿Qué está pasando? A ver, ¿qué está pasando? No, Álvaro, ¿qué está pasando? Esto es serio. América llega a la final y lo gana invicto. Y Pumas no gana ninguno de los que le restan. Oh. Qué poco objetivo. Además de sacrílego, qué poco objetivo eres, hombre. No. Compadre, tranquilo, Bobby, tranquilo, dice mi amigo Juan Luis Guerra. Tranquilo, Bobby. Te explico. Yo era uno de los que creía que por ahí Dani Alves le van a ganar a resolver algunas situaciones. Sí, a Querétaro, vieron este partido del fin de semana.
tres balones para resolver el juego, ni siquiera los llegó al área. Es cierto. Luego, cuando te mete el centro y está prácticamente la línea, la pared, tú tienes que meterlo detrás de la pared esperando un remate. No, los cobraba todos al frente de la barrera. Eso ya refleja muchas dudas sobre la calidad intelectual del momento actual, porque es un tipo ganador de toda la vida, pero el momento actual a lo mejor ya se contagió de Pumas. A ver, vamos al ejercicio. Primer, ¿qué partido sigue? Querétaro. Lo empata. ¿En CEU? Sí, lo empata. No, hombre, le gana Querétaro. ¿Has visto a Querétaro, compadre? Es bravo. Lo he visto, pero le gana. Bueno, son los dos peores equipos. Luego, pero tiene buenas posibilidades de ganarle a Querétaro. Luego visita a Toluca. Ya viste a Toluca ayer. No perdió contra Chivas. Luego recibe a Cruz Azul. No gana. Hombre. No gana. Visita Puebla. No gana. Y visita Juárez. No gana. Ese es su calendario. Ahí está. No gana ninguno de esos. ¿Paco gana alguno? Gana Querétaro. Contra Querétaro. ¿En CU? Le puede ganar a... Yo también creo que le van a ganar a Querétaro. Los Hank Ron están viendo este... los Hank están viendo este partido. Ok. Ah, que ya saben la respuesta de Johnny de Paco. Ok. Los Hank ya saben que... Mis dos compañeros dijeron que Pumas le va a ganar a Querétaro. Sí. Ah, ¿están molestos? Bueno, es un problema de ellos. No. En fin. No, le gana. Querétaro. A ver, contra Querétaro, que sería ese partido, ¿cuál sería tu pronóstico, Rafa? Yo digo empate. No, empate. Es decir, Pumas ha solo ganaría todas uno. Las posibilidades de credibilidad que le quedaban. A ver, entonces... Se acabó. Es decir, ya no hay posibilidad de reacción. Sigue jugando con 10 por momentos. A ver, entendamos algo. Juegan y con esto, Nadie bueno, Alves. Ustedes ya lo deben haber inferido. Sí. Cuando tú tienes que solucionar un problema de marcación, de recorridos, de coberturas, con un jugador que no está llegando a tiempo, entonces estás desperdiciando a dos hombres en la cancha y generas dos huecos dentro de la cancha. Eso lo están disfrutando los adversarios. Atlas Bien. No le ganó porque esa, le perdonó la vida. ¿Esa charla táctica quién te la dio, Rafa? ¿Esa charla táctica quién te la dio? No, ¿quién te la dio? Son muchos años de platicar con entrenadores. Ojo, yo dialogo con entrenadores. Tú bajabas la mirada y decías... Ya se calentó, Paco. Sí, lo ya que se calentó. Digas, ya lo sacaste, Paco. Ya ves, me gusta. Te das donde Pero te me gusta esa versión de Rafa. Sí. Esa, porque la versión blandengue... Es la de siempre. No la comparto. Esa. Mira. Toro Astifil, mira, con Alón. Conmigo... Míralo, ya está caliente, ya se calentó. Tira. Ya empezó a sudar. Para nada, hombre. Rápido. Chivas, se convertirá en el caballo negro de esta liguilla. Sí. ¿Qué probabilidad hay del 1 al 10? 8. Sí, definitivamente. A mí me agrada lo que está haciendo Chivas. Me agrada. ¿Te agrada de verdad? Me agrada que los jugadores eventualmente han descubierto que Chivas es la última trinchera del jugador mexicano. Y si no aprovechan tener éxito ahí, se acabó, ¿eh? Yo creo que sí, lo veo como el caballo negro de la liguilla. ¿Va a ser campeón? No. ¿Que se pueda meter a semifinales? Sí. Pero nada más, ¿eh? No le da para más. ¿Se va a meter a semifinales, Rafael Ramos? Ponle centavitos. Órale. Aquí te espero a comer, en el restaurante que tú me digas en la Ciudad de México. Ponle para que le alcance para pagar el internet. No. Vale. Va la apuesta. Una cajita de esas que te genera internet. Una torta ahogada. Órale. Como a ti te gusta. Órale. Ajá. Con mucho chile y la carnita adentro. Perfecto, así te la voy a dar entonces.